Lo vi mirándome mientras entraba al banco. Me sentí protegido. Hace 30 años que lo conozco. Era un hombre amable, simpático, humilde. Él agarraba, llegaba a Tucumán y le ensillaban el caballo, los hermanos. Se ponía un sombrero, una gorra y salía. Y él, casa por casa, iba y lo saludaba a todos. Estaba siempre impecable. Cuidaba a todos. Siempre estaba atento. Muy profundo, con una actitud ante la vida siempre predispuesta. El padrino era un tipo de 10 y siempre me aconsejó para bien. Garrido honró la vida. Era un compañero, era parte de mi familia, Garrido. No puede ser esto, no puede ser. Casi me muero, no. Me sufrí. Lágrimas en los ojos. Un brutal homicidio salvaje y cobarde. Son dos personas y más detalles de eso no puedo dar. Sí, un hombre y una mujer. Salcedo la pregunta. ¿Cómo se explica tanta hazaña con el teniente? El desprecio por la vida. Garrido fue asesinado a los 61 años cuando quiso evitar un asalto en un local de ropa. Hacía 30 años vigilaba la zona comercial y era muy querido por nosotros. Tras lo ocurrido, los comerciantes bajaron las persianas y colocaron crespones en todos los locales de la calle Chacabuco. Cientos de personas se acercaron hasta el lugar donde fue asesinado esa mañana Aldo Garrido. Sobre las cortinas bajas del local cerrado por duelo, la gente dejaba ramos de flores. Sus 30 años de trabajo no pasaron desapercibidos. Esa misma tarde se realizó una misa en el barrio en su honor. El ministro Stornelli lo ascendió post-mortem a capitán. Meses antes, estudiantes de San Isidro le realizaron una entrevista por ser un personaje ilustre de nuestro pueblo. Ahí. Sí. Yo ingresé el 2 de abril de 1977 en la policía. Ajá. En la cual estoy muy agradecido. Siento una vocación realmente de servir a la comunidad. Y cualquier trabajo que uno realice cuando hay un corazón puro, cualquiera sea, sirve, es como un instrumento al servicio de la comunidad humana. Yo la llamé a ella. La llamé porque estaba preocupada, porque todavía no me lo habían confirmado. Obviamente llamamos al teléfono de Cacho, bueno, como le decíamos nosotros, y obviamente no nos atendía nadie, y bueno, cada vez se fue poniendo más difícil todo y más realista, desgraciadamente, y bueno, fue donde se fueron desenvolviendo todas las cosas que, bueno, son de público conocimiento, obviamente. Fusilan a policía en San Isidro, leí. Bueno, instantáneamente, casi de inmediato, decidimos
que teníamos que enviar nuestro material que habíamos grabado para la facultad, teníamos que mandarlo a los medios, porque no era simplemente una foto y por ahí algún comentario de algún periodista, sino que estaba muy bien representado en lo que nosotros habíamos conseguido. Justicia para Aldo Garrido, el policía honesto y querido de San Isidro. Es el nombre del grupo de Facebook que crearon para difundir el reclamo de su muerte. El Facebook lo creé el mismo día en el cual sucedió el hecho. El mismo 17, 3.000 personas se unieron al grupo. En medio de muestras de profundo dolor, los restos de Garrido fueron velados y luego de un emotivo aplauso, todos nos sumamos al cortejo fúnebre y arrojamos flores sobre el féretro, reclamando justicia para nuestro héroe. Cuando a mí me maten, el pueblo va a clamar. Eso es las palabras textuales de él. El día que a mí me matan, van a decir el pueblo, Garrido, Garrido. Y efectivamente fue así. El pueblo se salió a la calle. Que tengo era un mundo de gente, flores por todos lados. Pensé que no iba a poder venir a despedirlo. Si bien era mi obligación como jefa de él, no lo tomaba como eso, lo tomaba como algo personal. Entonces me dije a mí misma y gritaba, me acuerdo muy bien que gritaba, que no podía venir a despedirlo. No tenía el valor para venir a despedirlo. Por lo que él había significado para mí. Era una persona muy noble. Yo lo conocí en actitudes de la vida, que a veces algunos lo conocen, otros no lo conocen, pero no era simplemente un policía más. Era un policía que estaba al servicio de la comunidad, como tiene que ser un funcionario público. El orgullo de él, de su uniforme, de su vida y de San Isidro, que era todo para él. Y todo eso. Así que, yo qué sé, una persona de bien. Contento, alegre, siempre riéndose, porque siempre riéndose. Siempre riéndose, haciendo chistes, bromitas, así, pero todo sano, sanamente, ¿no? Era la relación de que yo lo encontraba, todas las mañanas nos encontrábamos en el mástil, charlábamos algunas cosas de nuestra vida. Yo le contaba algunas cosas mías y siempre dándome su apoyo. Yo creo que esas son las cosas que la gente valoraba inmensamente, ¿no? Esa alta dosis de humanidad que tenía este gran hombre. Él estaba orgulloso de lo que hacía. Creo que es difícil describirlo a Aldo, y aquellos que no tuvieron la suerte de conocerlo no van a llegar nunca a comprender lo que era esta persona. Aldo vivía para su profesión, amaba su profesión. Y se hizo querer por todas las señoras, por todos los chicos, por todos los hombres. La investigación se inicia, obviamente, inmediatamente después de acontecido el hecho, con una labor sobresaliente de la DDI de San Isidro, conducida por el fiscal Calegari. En tiempo récord se esclarece el hecho, porque a 24 horas de muerto Garrido ya estaba el hecho esclarecido. Reclusión perpetua. No se puede gobernar en un país donde no hay justicia, donde no se pueden aplicar las leyes. Mientras tanto, la pareja detenida a horas del crimen siguió tras las rejas, ya que el juez de la causa le dictó la prisión preventiva. La gente empezó a decir, bueno, estaría bueno de que la calle tenga el nombre específicamente de Garrido. A un mes de su muerte, los homenajes siguen. Se descubrió un monolito ante el local en que Garrido fue asesinado. La
También se colocó una placa en su memoria en una esquina particular, el mástil de San Isidro. Pasan los días, siempre hay flores. ¿Quién las pone? Los clientes, los amigos, los que pasan. No van a alcanzar los homenajes. Creo que es una persona única. Seguramente dentro de la fuerza hay personas tan buenas como Aldo, pero cualquier cosa que uno haga va a ser poco para honrar la memoria de esta persona. Realmente el teniente Aldo Garrido dejó una enseñanza y creo que es una imagen y creo que es un ejemplo que todos debemos seguir, no solamente sus compañeros, sus camaradas, creo que las personas, porque más allá del Aldo policía, el Aldo persona, el ser humano, era impecable también. Un grupo de estudiantes planeó levantar un busto para recordarlo y recibieron la donación de objetos de bronce para realizar la escultura. La idea surge por el grupo de Facebook, pero quienes obviamente llevaron la bandera fueron Alejandro y Manuel, quienes se encargaron de la parte de la recolección de las llaves. Y se nos ocurrió que el lugar para hacerlo era en los negocios, en la Catedral de San Isidro y en los colegios. El proyecto en sí era tener un mecanismo de recolección de llaves que representativamente era de cada familia de San Isidro, de todos los que quisieran formar parte, ¿no?, de la iniciativa, y con eso construir el busto. Bueno, me vinieron a ver, como a otros negocios por supuesto, a pedir que le consiguiéramos firmas para que la intendencia se interiorizara en hacer un busto, la calle, etcétera, etcétera. Entonces pasaron por mi mano alrededor de 300 kilos de llaves. Él recibía las llaves, separaba llave por llave cuál era la útil, cuál no, y nos dijo: chicos, acá hay una escultora, acá a la vuelta, que quiere hacerlo. Y ahí se fueron conectando las cosas. Yo no sabía si el mío iba a ser el que iban a poner o no. Yo de todas maneras lo iba a hacer. Vimos sus trabajos, no nos pareció en primera instancia los trabajos que habíamos visto en relación a lo que nosotros queríamos. Empezamos a buscar nosotros artistas para hacer el trabajo, y la primera vez que fuimos a lo de Hilda, cuando nos dijo, bueno, pueden ver el primer bosquejo de esto. Llegaron al taller y uno de ellos, el niño, lo miró y dijo, ¡wow! Esa fue una expresión así como diciendo, no me esperaba esto. Y así acopiamos 300 kilos únicamente de llaves seleccionadas. Y la municipalidad nos abrió las puertas desde el principio. La verdad es que tuvimos una buena respuesta, que también nos sorprendió, gracias al vínculo que habíamos generado con los negocios, con la Cámara de Comercio, y nos dieron una mano enorme, no solo en lo económico, sino en el apoyo que le dieron a Marta, la mujer de Garrido. Seguí trabajando, después acepté las sugerencias de la esposa, hasta que vino un día y lo miró, lo miró de perfil y se erizó. Y bueno, ahí ya le dimos la terminación y pasó a transformarse en bronce. Estamos respondiendo a un pedido de toda la comunidad, aparte de la satisfacción personal de poder hacerlo y tenerlo ahí. Me da un poco de miedo pensar que él va a seguir y yo no voy a estar más. El 15 de mayo de 2009, la municipalidad recibió en donación la gorra del capitán
Aldo Roberto Garrido. Marta estaba orgullosa de desprenderse de la gorra de Garrido, pues era el objeto más preciado por él. Aldo estará para siempre en nuestro Consejo Deliberante, mirando hacia tribunales, esperando justicia. Hablábamos de muchas cosas cuando nos veíamos y teníamos un ratito de tiempo, o los sábados cuando salía a caminar con su tradicional carterita bajo el brazo, iba a buscar su coche, y nos comentaba de su familia de Tucumán, de sus hermanos, más que nada, y que lo único que quería cuando llegaran las vacaciones era poder irse a Tucumán y ver a la familia, ¿no? Y me comentaba que yo le dejaba plata, le hacía casa, le hizo hacer la casita, eso en Tucumán, le hizo poner luz eléctrica, todo lo, porque eran familias muy humildes. Pendiente de, siempre de las cosas, de los caprichos de las nietas. Jugaba como un niño más con ellas, la pileta, jugaban en la pileta, parecían todos chicos jugando y bueno, yo decía, es un recuerdo difícil, ¿viste? Es grato a la vez y es difícil pensar de no tenerlo más. Sabía que siempre había evitado el hecho del uso del arma y que siempre había arriesgado con su propio físico. Todo lo que él pudo poner lo puso, y lo puso no solo en esta última oportunidad, que es la que todos ustedes conocen, sino que siempre había tenido muchísimas intervenciones y muchísima cultura de prevención respecto de la gente. En la joyería Vivén siento grito, y cuando asomo la cabeza vi que el grito que escuché fue cuando le puso el revólver a la chica en el cuello. Y ahí me aproximo, lo veo y lo invité que me lo pusiera a mí. Entonces me puse en el frente, me apunta, cuando me apunta saco el cuerpo. Ni hizo falta de sacar el arma, no le salió. Y ahí lo avancé, se la mandé la mano para arriba, se estima que un revólver tiene 6 tiros. Yo dije que tire 8 por lo menos. Cuando fui bajando la mano, me pegó acá. Lo desarmé y ahí llegaron mis compañeros. Sin usar la violencia, ni el arma llegué a sacar. Garrido sobresalía. Era un hombre con una presencia espectacular en la calle, una predisposición al ayudar, que es la función del policía. Siempre creí en la justicia. Fui un hombre muy cerca de la justicia. Tengo muchos amigos en la justicia y creo ciegamente en ella. Así que no dudaba que la condena iba a ser importante. Era una fría mañana de invierno. Se acercaba la hora del veredicto y todos estábamos impacientes. El tribunal, por unanimidad, resuelve condenar a Ernesto Daniel Luque y condenar a Débora Gisela Alejandra Acuña a la pena de prisión perpetua por resultar coautora penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por resultar crimen causa. Marta, el fallo era lo que esperaban, ¿no? Sí, el fallo, sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Son ya las 8 de la mañana y algunos minutos, y hoy lo que queremos comentarles es el hecho de que hay un fallo judicial muy importante, una condena perpetua para los dos ejecutores de un crimen que realmente no tiene ninguna explicación. Y es importante en este caso la celeridad con que se ha movido la justicia por una parte y que, reiteramos, se haya hecho justicia por otra. Es terrible,
La verdad que es un vacío tan grande que tengo en mi casa. A pesar de que tengo una familia divina, que mis hijos, mis nietos me contienen, pero la figura de Garrido era tan fuerte la presencia de él. Va a ser muy difícil, no sé, la verdad que no sé cómo voy a continuar. Obviamente no sé si les va a hacer bien verlo, tenerlo presente, plasmado ahí en el bronce, ¿no? Es algo muy fuerte, pero fue algo que pidieron ellos, ¿viste? No es que lo pedí yo. Lo pidieron ellos al otro día ya de que murió, a los dos días, ya estaban juntando llaves y ya querían el busto y que cambien el nombre de la calle. Todo pedido por el pueblo, por la comunidad. A mis espaldas está la esquina que finalmente va a tener la figura del busto de Garrido, elegida simbólicamente porque ahí él se ponía todos los días y miraba y miraba y miraba y controlaba y recomendaba y saludaba. Era un rociador de alegría. Este ha sido un homenaje a la valentía, coraje y vocación de un amigo del pueblo de San Isidro. También es un reconocimiento a la celeridad de nuestra justicia, el obrar de los servidores públicos y la unidad y gratitud de nuestra sociedad. Gracias, Capitán Garrido.